O 13 de maio de 1917, a Virxe María apareceuse en Cova de Iría a Jacinta, Francisco e Lucía, tres pastorcillos. Estas aparicións sucederon o día 13 de cada mes e continuaron durante os 8 meses consecutivos. Un tempo antes da manifestación da Nosa Señora de Fátima, os nenos videntes tiveron 3 aparicións dun anxo, quen lles preparou para a chegada de María. No tengáis miedo. No tengáis miedo, soy el ángel de la paz. Orad conmigo. A Virxe pediu aos 3 pastorcillos que rezasen o rosario pola conversión dos pecadores e do mundo enteiro. Ademais, pediu a construción dunha capela no lugar, capela que foi o xerme do actual santuario. Nas aparicións, a Virxe revelou aos 3 pastorcillos 3 mensaxes. No primeiro, lles mostrou o inferno. No segundo, lles dixo que Rusia se convertiría ao cristianismo e lograría a paz. O terceiro era o segredo de Fátima, revelado no ano 2000. Alí viron a un bispo vestido de branco que, ao chegar á cima dun monte, se arrodillaba aos pés dunha gran cruz no que uns soldados lle disparaban. Juan Pablo II viu nel o atentado que sufriu o mércores 13 de maio de 1981 na Praza de San Pedro. El mesmo dixo que sobreviviu aos disparos grazas á intervención da Virxe. Durante a súa convalecencia, o Papa pediu que lle entregasen un informe sobre as aparicións de Fátima, que estudou en detalle ata chegar á conclusión que el mesmo debía a súa vida á amorosa intercesión da Virxe. Un ano máis tarde, Juan Pablo II viaxou a Fátima para dar grazas á Virxe e ofrecer a bala que atravesara o seu corpo e que dende 1984 está engarzada na aureola da coroa da Imaxe Mariana que preside o santuario. En decembro de 1983, Juan Pablo II visitou na cárcere ao home que intentou terminar coa súa vida e lle perdoou. No seu último libro, publicado 2 meses antes de morir, Memoria e identidad, Juan Pablo II dixo que alí acá non fallou o tiro, senón que se equivocou de día, xa que o 13 de maio é a festividade da Virxe de Fátima. Nas aparicións de Fátima, a Virxe predixo tamén o final da Primeira Guerra Mundial e a morte prematura de Francisco e Jacinta. Francisco morreu o 4 de abril de 1919, e Jacinta o 20 de febreiro de 1920. Ambos foron logo beatificados pola Igrexa Católica. Lucía morreu o 13 de febreiro de 2005 aos 97 anos no convento de clausura Santa Teresa de Coimbra, no que residía dende o ano 48. O actual santuario, cuso nome completo é Santuario da Nosa Señora do Rosario de Fátima, recibe anualmente 4 millóns de peregrinos. As palabras da Virxe en Fátima aos pastorcillos esconden unha mensaxe ante todo esperanzadora. Por fin, o meu inmaculado corazón triunfará. Esta é a promesa que a Virxe fixo en Fátima. Esta promesa é a esperanza, o raio de luz, e a mostra de que na unión co inmaculado corazón de María atoparemos a plena felicidade. O arcebispo de Santiago de Compostela, Monseñor Xulián Barrio, comentaba o pasado domingo con motivo desta festividade a importancia do legado de Fátima, resaltando a necesidade de converterse e crer no evanxeo. Sin duda, yo creo que un legado que está muy unido a lo que es la preocupación por la nueva evangelización, que es precisamente el mensaje de la conversión. Realmente no podremos llevar a cabo una evangelización pues con ese vigor, con esa inquietud y con esa preocupación si
no vivimos el proceso de conversión en cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que si queremos transformar nuestra realidad, tenemos que empezar transformándonos a nosotros mismos. Y efectivamente el mensaje de Fátima incide de manera especial en este aspecto de la conversión, que en definitiva pues, hay que reconocer que es, diríamos, el mensaje de Jesús desde el primer momento: convertíos y creed en el Evangelio. Yo diría que este es de manera especial, diríamos, el legado que nos deja el mensaje de Fátima. O próximo lunes día 13 celebrarase a festividade da Virxe de Fátima, e para iso quisemos achegarnos ata unha das igrexas de Fátima que podemos atopar na nosa comunidade, e máis concretamente a Igrexa de Fátima na Coruña. O 5 de maio de 2006, Monseñor Don Xulián Barrio otorgou o título de santuario á Igrexa Parroquial da Nosa Señora de Fátima. A Igrexa de Fátima conta cunha arquitectura interior moderna na que predomina o mármol. Unha imaxe da Virxe preside este fermoso templo. Don Agustín é un dos tres sacerdotes que están ao cargo desta igrexa. Este home de mirada serena e tranquila esconde a unha persoa cun gran sentido do humor, cercana e volcada nos demais. Pues bienvenidos a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Una parroquia relativamente nueva, aunque ya tiene 45 años. Yo soy uno de los sacerdotes que colaboró en ella, Agustín Filgueiras. El párroco es Manuel Ayo, párroco y fundador de la parroquia, y está otro sacerdote, que somos compañeros de curso del seminario, Manuel Martínez, somos los tres. Y aquí nos tenéis, a vuestra disposición. Estos días de la novena de Fátima son unos días un poco más de apuro y de cosas, pero siempre se encuentra tiempo. Don Agustín entrou a colaborar na parroquia de Fátima fai anos. A historia deste sacerdote é unha desas historias de vida que están sempre marcadas polos sendeiros do Señor. Nacido nunha familia cristiá, Don Agustín vive estes días dunha maneira moi especial. A súa vocación estivo relacionada coa Virxe de Fátima. De feito, foi grazas á intercesión desta Virxe e ás sorpresas que a vida nos ten preparadas, polo que este home decidiu seguir un camiño na vida que conducía directamente ao sacerdocio. Le debo mucho. Aí está, en gran parte, o origen de mi vocación, a la Virgen de Fátima. Mi vocación ao sacerdocio. Una novena de la Virgen de Fátima que me caía en las manos cuando tenía 18 años, y hubo cosas que me han marcado. Estaba yo entonces con una pierna escayolada, o sin escayolar, porque no la pudieron escayolar, porque había herida. Y una señora familiar, todavía pariente de mi familia, me dio una novena de la Virgen de Fátima para que se la hiciese. Dentro de la novena venía la novena de la Gracia de San Francisco Javier. Y del 4 al 12 de marzo coincidió que yo me puse a hacerla, a rezar aquella novena, pero había que confesarse en medio. Y fui a confesarme un día que coincidía que era primer viernes de mes. Y me dijo: ¿vas a hacer los primeros viernes? Y yo le dije que sí, inconscientemente. Al decirle que sí, me di cuenta. Y yo, era eso mi proyecto. Pero ya que le había dicho que sí, pues empecé a hacer los primeros viernes, a confesarme una vez cada mes. Y eso hicieron cambiar muchas cosas en la vida. La confesión frecuente,
pero ha llegado a través de aquella novena de la Virgen de Fátima. Foi cando estudaba sexto de bacharelato, cando este sacerdote descubriu que él quería entregar a súa vida por completo a Xesucristo. Ser sacerdote era dende ese momento a súa meta. A asignatura de religión tivo gran parte desta responsabilidade. Sí, lo recuerdo perfectamente. Estudiando sexto de bachillerato, del bachillerato de antes. Ahí lo vi claro. Estudiando en sexto, en la asignatura que teníamos de religión, que estaba muy bien hecha, conservo el libro, precisamente por el cariño que le tengo, estudiando el sacramento de la Eucaristía, viendo realmente lo que es la consagración de la misa, pues he pensado y he visto con toda claridad que no podía hacer nada más impresionante en el mundo que convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Un ano despois e unha vez meditada e sopesada decisión de ser sacerdote, don Agustín comentou a novena a súa casa. Esta foi recibida por todos con moitísima ilusión. En mi casa nos enfocaron bien. Bueno, pasou un año todavía, así, despois séptimo, y al final de séptimo fue cuando ya planteé que me iba al seminario. No. A mi madre, hombre, yo creo que lo recibió con los brazos abiertos. Don Agustín, home de gran fe, confió a cegas nos planes que Deus tiña para él. De feito, non tivo dúbidas a hora de seguir o camiño que este lle tiña preparado. Yo creo que algo de miedo siempre da. Pero bueno, a medida que te vas metiendo y que vas tratando al Señor y dándote cuenta del cariño de Dios para contigo, eso también te inspira una enorme confianza. Hay un dicho de un fraile: tú lo que hiciste, fraile Mustén, tú lo que hiciste, tú te lo ten. Yo se lo he dicho al Señor más de una vez. Es él el que me ha liado. Pues será él el que se encargue de sacarme adelante. Cunha maleta, ilusión e moitos soños, este sacerdote deixou a súa casa para entrar no Seminario Maior San Martín Pinario da cidade Compostelá. Alí viviu ao longo de 6 anos miles de momentos, e nótase cando fala que foron tempos felices que lle marcaron para sempre. Muchas cosas, sobre todo de detalles de profes y detalles de compañeros, de la familiaridad, de la amistad con compañeros de curso. Y luego de profesores, pues recuerdo detalles que no olvidaré en mi vida. Cuando murió mi padre, que murió al año siguiente, entrar yo en el seminario, el director que teníamos fue el que me dio la noticia. Y vino detrás de mí, dándome dinero, por si no tenía dinero para el billete. Lo recuerdo perfectamente. Lleva dinero. No, se preocupe, don Ricardo, que tengo dinero. No, hay muchos detalles de delicadeza, de cariño, que te quedan grabados. Don Agustín era por aquel entón un xoven moi bromista. Ainda así, cando no seminario ocorría algunha travesura, ninguén pensaba que o autor era nada máis e nada menos que él. E recuerdo muchas anécdotas de seminario. Éramos todos jóvenes. Yo nunca he conseguido realmente estar un puñado, porque éramos, en esa época, en el seminario, 1000 y pico. En los dos, en el menor y en el mayor. En mi curso éramos más de 60. Y yo lo que no concibí era estar en plan serio y en plan tristón en el seminario. Hice unas cuantas testadas, pues un poco de gastarle bromas a compañeros, más de 4 veces. Y además me tenían por hombre serio y no querían que era yo. Pues mira, yo creo que la más gorda de todas, que pudo resultar mal, ha sido meterle, usábamos, no había agua corriente en las habitaciones, había que llevarlo a jarra. Y la palangana,
para lavarse y meterle un cable con corriente a uno del agua de la palangana. Creo que esa fue la más gorda. Don Agustín, autor de varios libros sobre anécdotas con nenos, pasó 35 anos da súa vida exercendo como capelán dos colexios Peñarredonda e Montespiño da Coruña, nos que puideron gozar coa gran sabiduría deste párroco. Son 53 años de sacerdote los que llevo. Y ha habido momentos muy buenos. De algún enfermo, en la última parroquia donde estuve, que también me quedó grabado, un hombre que había estado bastante apartado de la iglesia y que murió santamente. Y luego de niños, porque me he pasado nada más que 35 años en colegios entre niños. Y ahí sí que dan mucho que pensar y te enseñan, los enseñan mucho más de lo que les enseñamos nosotros a ellos. Le preguntaba a un niño de 9 años, es una anécdota que tengo recogida yo en uno de los libros de anécdotas, un día que lo encontré paseando por el campo de fútbol, un día de fiesta en el colegio, solo, cabizbajo, le pregunté, ¿qué te pasa, Juan? ¿Por qué estás triste? Me dijo, no estoy triste, estoy pensando. Dice, pero ¿en qué piensas para estar tan serio? Pensaba que cuando muere alguien, si está en gracia de Dios, se va al cielo, ¿no? Siempre claro, si está en gracia de Dios, se va al cielo. Entonces, ¿por qué llora la gente mayor? Hacen preguntas que te hacen pensar realmente. Don Agustín, que leva xa 54 anos como sacerdote, comezou a colaborar na parroquia coruñesa de Fátima, fai anos, como mostra de agradecemento a Virxe de Fátima, que tanto intercedeu na súa vida. Aquí acudía polas tardes ao sair do colexio. Agora xa xubilado, este sacerdote vive ao 100% por esta parroquia. E además yo empecé a venir á parroquia de Fátima, estando no colegio de Montespiño, por echar unha mano a ayudarle al párroco. E llevo ya 30 e non sei cuántos años. Esa foi a mano. Vamos, te enganchó, ¿no? Te enganchamos los dos, la Virgen de Fátima y don Manuel. Sí. Hombre, al principio yo venía por las tardes, cuando venía del colegio, venía a celebrar aquí una misa y a pensar algo. Pero desde que me he jubilado, pues estoy full time aquí. Día. Desde por la mañana hasta la noche. Bueno, yendo a comer a casa, claro. Porque aquí no me dan de comer. A fe para él dende que era moi novo, absolutamente todo. De feito, el o ten moi claro, sen fe non podería ni tendría sentido vivir. Todo. Todo. Yo la vida es que non la concibo sin fe realmente. Más de una vez le he pedido al Señor que si algún día me falta la fe, que me la devuelva pronto, porque si no, cuando vuelva, seguro que no me encuentro. Con motivo da celebración da Virxe de Fátima, a Igrexa coruñesa celebra o próximo luns, día 13, a procesión das antorchas na que centos de persoas percorrerán as rúas da cidade coa imaxe da Virxe de Fátima e centos de velas encendidas. O día comezará cunha misa ás 7:30 da tarde que celebrará o arcebispo de Santiago de Compostela, Monseñor Xulián Barrio. A procesión, que comezará ás 8 da tarde, estará acompañada en todo momento de cánticos e rezos que serán seguidos grazas aos transistores que portan algúns dos asistentes, ao igual que ocorrera o ano pasado, serán as mulleres as encargadas de portar a imaxe da Virxe. Tan só no último tramo, os homes collerán o relevo e levarán a Virxe de Fátima de volta á igrexa parroquial. A cofradía da Nosa Señora de Fátima é un ano máis a encargada de organizar todo. Esta cofradía, que leva xa 24 anos constituída, foi idea de don Manuel Ayo. Os membros dela están encantados.
Son moitos os fegreses que continuamente se achegan ata esta igrexa. Todos sinten unha gran devoción por esta virxe dende fai anos e por iso non dubidan en demostrárselo. Pois sí, moi devota a la Virgen de Fátima. Devota, a la Virgen de Fátima e a todo, soy moi católica. Sí, francamente, moitos anos, porque ya cando me casé, que me casou este Don Manuel, me casou, e cando bauticé unha niña que tuve la primera, la puse bajo la advocación de la Virgen. Bueno, pues surgió porque yo soy de Lalín y de Lalín va muchísima gente de excursión a Fátima. Entonces tengo amigas que aparecieron con diferentes problemas y desde entonces pues iban a Fátima de excursión. Y de hecho el día 17 siempre vamos a una comida, es el día de las letras gallegas y la gente aprovecha para ir a Fátima y no todo el mundo va a la excursión por ir a Fátima. Entonces digamos que a mí me entró un poco el gusanillo de, porque vamos, al ser de La Coruña, ni siquiera de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, que me gusta mucho. Antes pongo la Virgen de los Dolores, que está en San Nicolás, pero luego llevo la de Fátima. Esta devoción lleva muchos años en este santuario, que ahora es santuario, antes era parroquia, y ahora es santuario, y de verdad, por lo menos todos los del barrio, estamos muy contentos de que esto esté aquí en la zona, y Nuestra Señora de Fátima. Maio é o mes da virxe, o mes das flores, da primavera. Maio ten un especial significado, pois se honra a nai de Deus, a virxe María. Neste mes, dedícanselle misas e rosarios. Eu creo que a devoción a la Virgen cada día la tenemos que acrecentar más. Eu penso que para ir a al hijo nada mejor que la madre, y en este caso para ir a vivir ese encuentro con Jesús, ciertamente María es la mejor, diríamos, la mejor guía y la mejor ayuda que nosotros podemos encontrar. En este sentido, todo lo que podamos hacer por acrecentar esta devoción a María, pues siempre será poco, porque en ella encontramos ese ejemplo que donde nosotros podemos mirarnos en esa actitud de Virgen orante, de Virgen. La Virgen es, le decimos en las letanías, causa de nuestra alegría. Yo creo que la alegría en la vida también dependerá de esa proximidad de la Virgen. A mí me ha tocado, lo comentábamos antes, de estar en dos colegios. En ambos había niños que habían perdido a su madre siendo muy niños. Y se nota. Cuando la madre falta, eso deja huella. Normalmente eran niños, algunos con unas cualidades extraordinarias, pero tristones, un poco como amargados. La Virgen es la causa de nuestra alegría. Es el camino por donde nos vino Cristo y es el camino que tenemos para ir a Dios. No hay otro. Cuanto más la metamos en nuestra vida, más felices seremos ya en este mundo, sin duda. A virxe de Fátima xa destacaba na súa mensaxe a importancia de converterse e a necesidade de rezar. Por iso pediu aos tres pastorcillos que rezasen o rosario pola conversión dos pecadores e do mundo enteiro. A Virgen de Fátima, bueno, pues antes de mí comentábamos, de alguna manera al principio de mi vocación, o sea, al sacerdocio, pues ha llegado a través de ella. Y el mensaje de la Virgen en Fátima es que es tan sencillo y tan claro la importancia que tienen las cosas de aquí comparado con las cosas de allá. La trascendencia, sí, también de cada paso de nuestra vida, no cabe duda. Y ese afán de rezar por la conversión de los pecadores, porque la gente se acerque, conozca a Dios y se acerque a Dios. Y saboree el amor de Dios, que nos hace mucha falta, ¿eh? Hoy no se habla nada del infierno. Y esto lo comenta la misma Lucía, que la Virgen no ha tenido ninguna repugnancia en no solo hablarles, sino manifestarles el infierno a unos niños de 10, 8 y 6 años. Y la impresión que produjo la visión del infierno en ellos ha sido tremenda. Dice Lucía que si antes no les había dicho que iban a ir al cielo, que se hubieran muerto de susto. Y de hecho a Jacinta
se le grabó profundamente para todo el resto de su vida, que no fuera mucho tiempo, pero era algo que tenía muy metido dentro del alma, la compasión por la gente que está yendo al infierno. Me llama la atención poderosamente ver eso como el instrumento que Dios ha usado, aquellos tres pequeños, lo que han promovido en el mundo. En La Coruña tenemos una iglesia dedicada a la Virgen de Fátima. Creo que no hay una ciudad gallega que no tenga alguna imagen de la Virgen de Fátima. Y no solo gallegas, de Estados Unidos, de África, de todas partes. El oír rezar el rosario en Fátima en 10 idiomas distintos, un mismo rosario, a mí me impresiona tremendamente. Demuestra una vez más, es algo que yo también he repetido muchas veces, que ante Dios, mucho más que la calidad de los instrumentos, lo que importa es la docilidad, el que se deje manejar. La calidad de aquellos tres niños, pues, no era para hacerse grandes ilusiones, pero se dejaron manejar. Y en manos de Dios y en manos de la Virgen, escribe derecho con líneas torcidas. Moitos dos asistentes á procesión das antorchas foron no seu día axudados pola Virxe de Fátima, a quen ofreceron e pediron favores. Sí, porque cuando me casé fui de luna de miel a Fátima. Pues no sé, pero yo sé que es así. Pues tengo mucha devoción porque mi hijo, el mayor, y la nuera no tenían hijos. Entonces, todos los médicos les decían, ginecólogos, que no podía tener familia. Y un día vinimos aquí, me hace llorar, a la Virgen de Fátima, le pedimos un nieto, el 13 de mayo que estamos, y el 13 de febrero, los 9 meses justos, nació el niño. Es por eso. Yo tuve una situación difícil y me invoqué mucho hacia ella, le pedí, y bueno, para mí es todo. Pues en especial, un día me la trajeron por la casa, la imagen, que la dejaban cada 24 horas en una casa de familia. La dejé allí, pues no sé, mucha fe hacia ella y desde esa fecha, pues son como 20 años siguiendo este día tal como hoy y todos los domingos. Porque se lo pedí, me vino así uno de venir a Virgen de Fátima y llevamos la Virgen, mi nuera y yo, en Andras. Y la Virgen nos concedió un nieto precioso y después de eso tenemos 4 más, pero no del mismo hijo, pero del hijo después a una hermana. Y ningún médico le decía, ni ahí en el materno le hicieron pruebas, la tuvieron ingresada y no, que no podía tener hijos. Y le pidimos a la Virgen de Fátima, ofreciéndonos unas velitas y una limosna y rezándole y pidiéndole de corazón, nos dio un nieto que tiene ahora 23 años, precioso. Ao longo da procesión das antorchas, síntese a alegría e a emoción da xente que en todo momento canta e reza en honor á Virxe de Fátima. Maiores, pequenos, familias, grupos de amigos viven intensamente este momento, acompañados soamente da luz das velas e do cariño que lle teñen á Virxe de Fátima, unha nai que pode encher dese amor verdadeiro o noso corazón para que sexa máis semellante ao seu e a do seu fillo, Xesucristo. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. El Santo Rosario constantes rezar y la paz del mundo el Señor.
Quere que visitemos a súa parroquia, apetece lle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, poñase en contacto con nos a través do teléfono 981-55-83-46, 981-55-83-46. Tamén pode escribirnos o correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.